¿Cuál es la solución? Mire lo que Jesús dijo en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Note que Jesús no dijo, Yo podría ser el camino. Yo señalo el camino. Yo enseño el camino. Yo estoy buscando el camino. No, Él dijo, Yo soy el camino. Entonces, Él dijo. Yo soy la verdad. Todas las grandes religiones apuntan a la verdad. El budismo dice que la verdad se encuentra a través de ocho caminos. Y si usted se esfuerza toda su vida, eventualmente descubrirá la verdad. Pero Buda, al final de su vida, en una declaración famosa, dijo, todavía estoy buscando la verdad y murió sin encontrarla. La escritura hindú dice que la verdad es muy ilusoria y usted probablemente nunca la encontrará. Es como una mariposa y casi al tiempo de agarrarla volará. Otros dicen que la verdad debe ser buscada, purificándose, cantando y quizá conocerá la verdad. Mahoma dijo, yo soy un profeta y yo apunto hacia la verdad. Todos ellos están muertos y sus cuerpos están allí enterrados. Pero vino Jesús que no se quedó en la tumba, que resucitó, que vive y dice, yo soy la verdad. Jesús no dice, yo apunto a la verdad o yo enseño la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Él es lo que él dice que es. O él es el mentiroso más grande que vivió en esta vida. C.C. Lewis lo dijo de esta manera. O Jesús es el más grande mentiroso que haya existido, o es un lunático, o es un endemoniado, o es algo peor. O es en verdad lo que él dijo, el Hijo de Dios, Dios encarnado. No podemos poner a Jesús como un gran maestro o como un gran profeta. O Jesús dijo quien dijo ser, o es un mentiroso, o es un lunático o un endemoniado o algo peor. Pero Él dijo, y Él lo demostró resucitando de entre los muertos. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy el único camino al cielo. ¿Cuál es la solución? Bueno, primero, Dios mismo vino a la tierra como un ser humano para atraernos a Él mismo. Segundo, si hubiera existido alguna otra manera de hacerlo, Jesucristo no hubiese venido. El camino a Dios es una persona. El camino no es una religión. El camino no es una senda, una filosofía, una serie de dogmas, de mandamientos. El camino a Dios es una persona, una persona viviente, real. Dios quiere que usted lo conozca personalmente. Tercero. Jesucristo ha resuelto el problema de tu pecado. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Esas son las malas noticias. Pero inmediatamente después vienen las buenas noticias. Aquí en Romanos 6:23, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué significa, pues, ser un cristiano? Significa poner su fe en Cristo. Hay tantos mitos sobre lo que significa ser un cristiano. Muchos piensan que cristiano es sinónimo de persona, de ser humano. Y piensan que todos los seres humanos son hijos de Dios y por ende cristianos. Otros piensan que son cristianos porque nacieron en un país de raíces cristianas. Otros porque nacieron en una familia cristiana. Hasta dicen, yo soy de cuna cristiana. Muchos confunden a los cristianos con los católicos. Ser católico no es ser cristiano, porque el ser cristiano no es pertenecer a una religión. Cristiano no es sinónimo de católico. Tampoco cristiano es una denominación. Yo soy cristiano porque pertenezco a la iglesia cristiana. No, tampoco. Muchos piensan que creer en Dios nos hace cristianos. Pero el diablo y los demonios también creen en Dios. Saben que hay un Dios. Pero no por eso son cristianos. Así que, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es creer en Cristo, en Jesús, y recibirlo en el corazón para nacer de nuevo, dejar la vida pasada egoísta y empezar una nueva vida en Cristo, viviendo para Él y para sus propósitos. Fue por eso que murió Jesucristo. Fue por eso que Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros. Cuarto, Dios hizo esto porque él nos ama y quiere que le conozcamos. Romanos 5:8 dice: Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en primera de Timoteo 2:5 nos dice que Dios está en un lado y la gente en el otro y que Jesucristo, hombre también, está entre los dos para unirlos en virtud de haberse dado a sí mismo en rescate por todos. Quinto, Dios ya ha hecho su parte para restaurar nuestra relación con Él. Él tomó la iniciativa, Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Sexto, ahora Él espera que cada uno individualmente acepte lo que Él ha hecho por nosotros. En resumen, el cielo no es un lugar perfecto. Nosotros somos imperfectos. No hay oportunidad en un trillón de que usted o yo logremos entrar por nuestras propias obras buenas. Nunca seremos suficientemente buenos. Así que Dios vino a la tierra en la forma de Jesucristo. Dios se hizo hombre en Jesucristo. Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y él dice, si usted me acepta, puede entrar en el cielo en mi boleto. No solo eso, usted puede empezar a experimentar la vida real ahora mismo aquí en la tierra, porque no podemos entrar al cielo a menos que seamos perfectos, pero si el único perfecto viene a vivir entre nosotros y nos da su perfección, entonces podemos entrar. Con su boleto podemos entrar en él. ¿Qué quiere pues Dios que yo haga? Dios quiere que hagamos cuatro cosas. Primero es reconocer que Dios no ha tenido el primer lugar en tu vida y pedirle perdón por todos los pecados cometidos. He aquí lo que significa ser un cristiano usted puede ser miembro de la iglesia puede haber sabido de dios toda su vida se puede haber preguntado soy realmente cristiano quizás ha tenido dudas sobre eso usted puede saber con su con seguridad hoy ahorita mismo mientras está viendo este video, esta enseñanza ninguno de los que escucha el evangelio de jesús las buenas nuevas debe irse a su casa debe transitar por por la vida, sin saber con seguridad que ha resuelto este problema. Usted tiene que resolver, si no lo ha hecho, tiene que resolver este problema hoy mismo, en este momento. si sí lo puede hacer. Lo primero que tiene que hacer es admitir. Yo admito que Dios no ha tenido el primer lugar en mi vida y le pido que perdone mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Y dice, la palabra de Dios en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segunda cosa que tiene que hacer, creer que Cristo murió para pagar por tus pecados y que resucitó y está a la diestra del Padre. Yo creo que Jesucristo murió para pagar por mis pecados y Él resucitó y está vivo hoy. Romanos 19 dice, y si declaras con tus propios labios que Jesucristo es tu Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, te salvarás, serás salvo. Dibuje un círculo en la palabra, te salvarás, será salvo. No dice que usted podría ser salvo. No dice que usted puede esperar ser salvo. O que tal vez algún día lo será. Dice que usted será salvo. Muchos cristianos pasan toda su vida preguntándose. ¿Realmente tengo que darle mi vida a Cristo? ¿Realmente voy a ir al cielo? Ellos dudan de su salvación vez tras vez. Usted necesita establecerlo de una vez y para siempre. El día de hoy, si aún no lo ha hecho. Si usted invoca el nombre del Señor Jesús, Dios dice, te salvarás, serás salvo. Dios no miente, porque solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Dice Hechos 4:12 en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre más que el de Jesús bajo el cielo que los hombres puedan invocar para salvarse. No importa cómo se sienta. Los sentimientos vienen y van. Un día, enfrente de un grupo de casi 300 personas, yo le dije una palabra a mi esposa, Blanquita, que cambió mi vida para siempre. Esa palabra fue "Acepto". En ese momento no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. El resto de mi vida me he pasado cumpliendo las implicaciones de esa palabra, acepto. La mayoría de los recién casados no sienten que están casados durante la luna de miel, pero no importa si lo sienten o no, están casados. Hay algunos días que no sentirá que es salvo. Hay algunos días que no sentirá que es cristiano. Los sentimientos vienen y van, lo que de verdad importa es lo que Dios dice. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Todo el que invocar el nombre de Jesús será salvo. Tercer cosa que tienes que hacer, aceptar el regalo gratis de la salvación. No trates de ganarlo. Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque es por gracia que ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no de parte de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie pueda jactarse. ¿Se puede imaginar, si usted pudiera ganar su camino al cielo, qué tan repugnante este sería? Si usted pudiera ganar su camino al cielo, todos estarían presumiendo cómo fue que llegaron allí. Yo estoy aquí porque ayudé a una señora anciana a cruzar la calle. Estoy aquí porque yo era como la Madre Teresa. No, usted no llega allí por su propio esfuerzo. Usted y yo llegamos allí aceptando el regalo gratis de Dios. Nuestra relación con Dios no es restaurada por lo que hacemos sino en la base de lo que Jesús hizo por nosotros. Y cuarta cosa que tiene que hacer es permitir que Jesucristo venga a tu vida y sea el director, el Señor. Eso significa Señor, director, gobernante, dueño de tu vida. ¿Ha visto usted esas tiendas que dicen bajo nueva administración? Cada nuevo cristiano debe llevar ese rótulo al menos durante un mes. Eso es lo que significa ser un cristiano, estar bajo una nueva administración. Ya no soy yo quien da órdenes en mi vida. Ya no es mi esposa quien da órdenes, mi suegra, mis padres. Ya no son mis amigos, ya no es la sociedad, ya no es el gobierno. Ya no es la presión de los vecinos, ya no es el, ¿qué dirán? Ya no es nadie más. Quién da las órdenes en mi vida, quien dirige mi vida. Jesucristo es el gerente de mi vida, Él es el jefe ejecutivo, lo máximo, el presidente, el patrón, Él es el Señor, el director de mi vida. Juan 1.12 dice: Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les concedió el poder de convertirse en hijos de Dios. Los que creyeron, nacieron de nuevo, desde luego. No fuiste un nacimiento corporal, fruto de pasiones y planes humanos, sino un producto de la voluntad de Dios. Dibuje un círculo en recibieron y creen. ¿Qué significa ser un cristiano? Usted debe creer y debe recibir. Creer y recibir. Sin Jesucristo vamos directo al infierno, pues estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Imagínense que viene por un camino y ese camino va directo al infierno. Pero de pronto vemos un letrero en donde hay un gran abismo, es un letrero que nos dirige hacia un gran abismo, en donde hay un puente. Y ese letrero nos dice, aquí está el camino a la vida. Para pasar de muerte, que es en donde estamos, a vida, hay que cruzar ese inmenso abismo a través de un puente. Pero ese puente es la persona de Jesucristo. Es el único puente. Y ese puente so solamente cabe una persona cada vez. La única manera de cruzar el abismo y pasar de muerte eterna a vida eterna es Jesucristo. Lo primero que usted hace, ¿cómo cruza el puente? Pues lo primero que tiene que hacer es creer y recibir. Si yo creo. Entonces voy a cambiar de dirección, voy a dejar de ir en el camino en el que voy y voy a ir en la dirección que me está señalando Dios. Y lo segundo que voy a hacer es, voy a cruzar el puente, creer y recibir. Si yo le preguntara hoy, ¿dónde está usted a lo largo de ese puente? Algunos dirían, yo creo en Jesucristo, pero no sé si yo lo he recibido alguna vez en mi vida. Yo le diría, felicidades. Usted está a la mitad del camino. Lo que necesita hacer es recibir, invitarlo a entrar a su vida, que eso implica cruzar el puente. Puede ser que usted diga, no, pues yo estoy todavía en el camino equivocado, pero me acabo de enterar hoy que hay otro camino. Sí, ese camino es Jesús. También le felicito, porque si usted hoy cree, lo que tiene que hacer es el segundo paso, recibir. O puede ser que usted diga, bueno, yo sí veo el puente, pero pues no sé si hacerlo o no. Hoy es el día, hoy es el día que usted tiene que decidir, creer y recibir. ¿Cómo se hace esto? Jesús dice, escuche en Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tú puedes dar el siguiente paso haciendo una oración de dedicación a Dios. Usted puede seguir estos pasos orando una oración sencilla de compromiso a Dios. Si nunca ha resuelto este problema o siempre ha tenido dudas, ¿soy yo realmente cristiano? Sé con seguridad que voy al cielo, soy salvo. Si muero hoy, voy al cielo. Usted puede saberlo con seguridad hoy, haciendo lo que Cristo ha dicho, orando esta oración en su corazón. Si puede allí donde está, cierre sus ojos. Si puede arrodillarse, hágalo. Y si no, simplemente escuche esta oración y repítala. Si puede hacerlo en voz alta, hágalo en voz alta. Si no lo puede hacer en voz alta, hágalo en su mente, en su corazón, pero hágalo creyendo. Y entonces estará creyendo y recibiendo y usted será salvo y tendrá la seguridad de su salvación. Haga esta oración junto conmigo. Amoroso Jesús, gracias por crearme y amarme. Aun cuando yo te he ignorado y he tratado de ir por mi propio camino. Hoy entiendo que te necesito en mi vida y te pido perdón por mis pecados. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste de la muerte. Te recibo en mi vida como mi Salvador y Señor. Gracias por tu gran amor. Amén. Romanos 10, 13 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Invocó usted el nombre del Señor? Dios dice que si usted invoca el nombre del Señor, usted se salvará. ¿Mentirá Dios? Claro que no. Entonces, ¿usted es salvo? Sí. No es cómo se siente, sino lo que es real. Y lo que es real es un compromiso con Cristo. ¿Usted no lo entiende todo? ¿El día que nació entendió todo sobre el mundo? Claro que no. Cuando es renacido espiritualmente, cuando nace de nuevo, usted no entiende todo sobre la vida cristiana. Usted no espera que un bebé cristiano pueda levantarse y correr en un maratón o pueda ser un gran predicador. Usted tiene que crecer como un cristiano. Para eso es la iglesia en casa. En la iglesia en casa estamos para ayudarle a crecer. Nosotros tenemos otros cursos. Tenemos el nivel 2, cómo crecer en tu fe. Nivel 3, cómo descubrir tu ministerio. Nivel 4, cómo descubrir tu misión en la vida. Tenemos el curso. Para nuevos creyentes tenemos los 12 módulos enseñando a Jesucristo, que son la base, la columna vertebral de todo lo que hacemos. La enseñanza de Jesús, todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus discípulos están contenidas en estos 12 módulos. Y hay todo tipo de clases y reuniones durante la semana para ayudarle a crecer espiritualmente. Hay muchos recursos también. Pero el punto de arranque es el compromiso que usted ha hecho o ha vuelto a ser el día de hoy.